Amigos míos, yo quiero hoy tocar nuevamente el tema de los gatilleros y de la delincuencia organizada que tiene hecho añicos la vida de los zulianos. Hay que reactivar una parte de la cárcel de Maracaibo y convertirla en cárcel de máxima seguridad para tenerlos allí, cada uno que se vaya capturando, meterlos allí y dejarlos allí, que paguen por su comida, que paguen por su vestido. Car equipos para impedir que usen celulares dentro de las cárceles, entregarle la cárcel a una empresa privada que impida que sobornen a los empleados, a los policías o a los guardias nacionales o a los custodios internos, hacer una red de comunicaciones empresarial y laboral y social para tenerlos ubicados en el barrio, en la urbanización, en el caserío donde viva. Perseguirlos hasta que huyan de Venezuela o tengan que entregarse o enfrentarse a la autoridad. Pero que nunca más estas cosas sigan pasando en nuestra región. Insisto, Nicolás Maduro tiene que tomar una decisión sobre cómo enfrentar a estos tipos. A estos tipos hay que enfrentarlos con el coraje del Estado, con el coraje de una sociedad que está harta de vivir bajo el terror y el temor. Vamos a hacerlos correr a ellos y que no hagan ellos correr a la gente. Es hora de impedir estos desafueros. Lo podemos hacer. Hay las condiciones objetivas para hacerlo. La población está unida para enfrentarlos. Las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad del Estado tienen que estar coordinados y dispuestos. Y los jueces tienen que estar, los más probos, dispuestos a dar las penas máximas a cada delito para impedir que estos rufianes sigan acabando con la vida del zuliano, del maravino, del venezolano. Identificamos. Ya regresamos a Punto con Juan Carlos Fernández.